En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Señor, por este día que hemos terminado, este sábado. Y queremos también, a la luz de tu amor, de tu mirada, de tu presencia, descansar nuestro corazón en ti y poner todo lo que nos preocupa, también las carencias, el pecado, y reconocerlo con humildad, sabiendo que solo en tus manos se transforma. Solo tú puedes convertir nuestro corazón, cada quien como estamos. Y queremos recoger la semana. Realmente, Señor, me ayudó mucho ir al final de cada día de esta semana iluminando mi vida a la luz de esos lenguajes del amor. Hoy queremos recoger y ver también qué es lo que más nos ha ayudado en esta semana y reforzarlo. Tú, Señor, empiezas a obrar el milagro a partir de lo que tenemos, de lo que somos. Quizá de esos 5 lenguajes del amor que hemos ido iluminando nuestra vida en esta semana, también ver en cuáles somos más sensibles. Vimos el lenguaje de la palabra, el lenguaje del cuerpo, kinestésico, del gesto, el lenguaje del regalo, el lenguaje del servicio, el lenguaje del tiempo de calidad entregado a los demás. Entonces, revisémonos. ¿Yo a cuál lenguaje soy más sensible en la relación humana? Porque a partir de ahí es que podemos reconstruir y crecer en la vida espiritual. A veces nos cuesta la oración, nos cuesta, Señor, reconocer tu amor, pero el lenguaje humano somos más sensibles, lógicamente, porque ahí lo tenemos, no hay que inventárselo, ¿no? Entonces, ¿a qué lenguaje soy más sensible? Vamos a dejar un momentito de silencio, caer en cuenta y anotarlo, ¿no? Yo les recomiendo poder tener una libretita, una libreta para nuestras oraciones, nuestro examen del día, porque eso nos va a ayudar también a hacer un proceso espiritual. Y nosotros mismos, revisando la jornada, esa palabra que nos llamó la atención, anotarla, esa palabra de Dios, o sea, todo eso va haciendo historia de salvación. O sea, incluso en este programa, con los buenas noches, también están los buenos días, ¿no? En otro programa. O sea, así a través de Televid vamos dando como pinceladas y el objetivo solo es uno: hacer de todo nuestro día una vida de fe, una vida feliz, una vida de auténticos discípulos misioneros, ¿no? Seguidores tuyos. Por eso, pues, ayúdanos, Señor, a poner los medios, ¿no? Y por eso poder anotar, qué importante. Bueno, pues de esos lenguajes, Señor, ¿a cuál soy más sensible? Lo podemos ver al revés, porque a veces, así en positivo, lamentablemente no somos tan sensibles, ¿no? Por ejemplo, cuando me falta uno de esos lenguajes, ¿cuál es el que más me afecta? Eso es muy importante, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, veo que no tienen detalles conmigo y me afecta mucho, entonces ya detecto que soy sensible al lenguaje del regalo. O cuando veo que las personas no están conmigo o no me atienden, no me escuchan, ¿no? Y me siento así como solo, como no acompañado, no comprendido, es que quizá me falta ese lenguaje justamente del tiempo de calidad, ¿no? O sea, entonces soy más sensible a ese lenguaje. O al revés, ¿no? Cuando yo veo que soy sensible a lo que me dicen, sea en positivo o en negativo. Una crítica me hunde, ¿no? O una palabra de ánimo me levanta y me marca la jornada. Entonces es que soy muy sensible al lenguaje, da la palabra, ¿no? El lenguaje de la palabra. Bueno, podemos hacer un pequeño examen viendo los 5 lenguajes, ¿no? ¿A cuál soy más sensible, tanto por la ausencia como por el contenido positivo? Y anotarlo para trabajarlo, ¿no? Porque a partir de esa sensibilidad, Señor, es que podemos también trabajar nuestra vida espiritual y aplicarla no solo en el trato humano, sino en el trato contigo, para que nuestra vida espiritual se refuerce y vaya creciendo. Vamos a dejar un momentito de silencio, así personalmente contigo, Señor. Thank you.
Yo te doy muchas gracias también por ese lenguaje del cuerpo, del gesto, del abrazo, del beso, de la mirada. Gracias por esa sensibilidad que nos das, porque nos has creado para el amor y por eso somos tan sensibles, tanto al amor que recibimos como a la ausencia de amor que estamos pidiendo a veces a gritos, ¿no? Implícita o explícitamente, como los niños que llaman la atención, que buscan ser mirados, atendidos, escuchados. Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú calmes nuestro corazón hambriento, sediento de afecto, de comprensión. ¿Cuántas veces necesitamos ser escuchados? Señor, tú nos escuchas a fondo. Tú estás y estás de corazón con cada una, cada uno de nosotros, que podamos así desahogar nuestro corazón, que podamos sentirnos importantes, valorados a la luz de tu mirada, que podamos también vivir esa paz estando en tu presencia sencillamente. Qué grande saber estar al lado, en silencio. Esa oración contemplativa que tranquiliza, que colma, que alegra el corazón. De hecho, Señor, cuando hay mucho amor, se callan las palabras. Hay silencio. Dos enamorados que están sencillamente tomados de la mano en silencio. Una mamá que contempla a su niño dormidito en la cuna y cómo lo contempla en silencio, amándole. Es el lenguaje de la presencia. Qué grande, ¿no? Saber que esa presencia colma, llena, y poder terminar así la jornada. Ayúdanos, Señor, a potenciar esos lenguajes a los cuales somos más sensibles y aplicarlos a ti. Reconocer cómo tú nos amas y aprender también nosotros a amarte así. A tener cada vez más detalles contigo, a dedicarte más tiempo de calidad, ojalá en una visita al Santísimo, en el Sagrario, porque eso no tiene comparación, a tener también actos de servicio, de servirte en los hermanos, en lo que puedan necesitar los que nos rodean y sentir esa satisfacción de que te estamos amando como tú nos amas, de poder tener una palabra de aliento para esa persona, para mi hijo, mi compañero, mi esposa, mi esposo. Qué maravilla, Señor, de la oración poder sacar eso que tú nos vas dando y poderlo compartir. Gracias, Señor, por toda esta semana y gracias porque tú como maestro nos vas educando en el amor y en la fe. Vamos a recibir, Señor, así tu bendición, tu abrazo, tu mirada, tu cariño. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.